Así es, Jennifer, porque por el Día del Trabajo, nuestros compañeros José Mendoza y Arturo Manrique recorrieron las calles de Lima durante la madrugada y nos han preparado un informe sobre las personas que luchan diariamente por mantener a sus familias y no descansan a pesar de ser feriado. Para ellos el descanso no es una opción. Trabajan sin cesar para llevar el alimento diario a su casa. Comerciantes, trabajadores de limpieza pública y vigilantes, entre otros, luchan sin cuartel para mantener a sus familias. Sí, jóvenes, trabajando, si no, ¿cómo comemos? Pues no, hay que trabajar. Bueno, para todos, feliz Día del Trabajador. Ha sido al comienzo bien duro, pero hay que acostumbrarnos y ya me acostumbré a trabajar en la madrugada. Muchos de ellos aprovechan unos minutos para disfrutar de una reparadora cena antes de continuar con sus labores. Aprovechando usted, digamos, el momento de descanso para poder comer. Así es, cuando se puede y donde se puede, ya tenemos nuestros puntos donde conseguimos buena comida y a buen precio. ¿Qué es lo que está comiendo usted en este momento? Ahorita un estofadito de pollo. Emprendedor e ingenioso como pocos, el peruano es capaz de realizar varios oficios a fin de obtener mayores ingresos. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, a ver. Yo soy agricultor y así siempre trabajo así con cachuelete adentro, mercados. En muchas partes de la capital, la basura invade las calles, pero es gracias a ellas que al amanecer Lima luce un rostro renovado. Bueno, limpia todo, recoge todos los residuos que dejan los ambulantes mayormente, porque como quiere decir, prácticamente toda la pista es bañada con basura lo que dejan. No importa si es feriado o un día festivo, para ellos el trabajo nunca para. Feliz Día, trabajador peruano.